grabar este momento, como va a ser Jacqueline Picasso. Jacqueline Picasso, qué historia tan extraordinaria. Yo cuando estaba, la primera vez que vi a Jacqueline Picasso, quedé enamorado. Yo que he estado siempre lejos de esas cosas del amor, como sabe mejor que yo Jodorowsky, como sabía mejor que yo Víctor García, que quería absolutamente que tuviera una vida como los demás. Entonces, esa mujer tan Jacqueline Picasso, si no es por Jacqueline Picasso, hubiera muerto 20 veces Picasso. Y la historia entre los dos es una historia como la de Eloísa y Abelardo. Ustedes conocen la historia de Eloísa y Abelardo. Eloísa es una chica como Arrabal, es decir, una superdotada. Es decir, por los mismos motivos, porque a mí el gobierno de España me da el título de superdotado. Y a ella el gobierno de Francia en aquel momento le da el título de superdotado. Y entonces tiene un amorío normal, el amorío ridículo, cursi, vulgar, entre una chica menor, genial, Eloísa, y Abelardo, el cuarentón profesor. Cuentan y no acaban de contar que fornican a los pies de la Virgen María, que se sodomizan, que hacen felaciones, en fin, el recorrido habitual. Y de pronto los verdugos de París deciden castrar a Abelardo. Le castran. A partir de ese momento, el amorío se convierte en gran amor. Abelardo, que era un hombre cobarde, que no se atrevía a oponerse al Vaticano, se opone al Papa. Y será un hombre. Y el final de la vida es extraordinario, porque al final de la vida se entierran y los brazos de Eloísa y Abelardo se enlazan. Y estando con Picasso, y Picasso es un actor de teatro, en todo era malísimo, salvo en algo, que era la pintura, era genial, pintor genial, pero era malísimo por inteligencia, ella era la inteligencia de aquí. Como autor de teatro es malísimo, como poeta es malísimo, pero como pintor es genial. Y de pronto, ese hombre tiene una enfermedad que ha sido descrito por todas sus mujeres. Dicen que tiene priapismo, es decir, ridículamente en Moyans se espatarra y su falo en erección por las mañanas para que le dé el sol. Y en ese momento Picasso tiene una enfermedad normal para un hombre de esa edad, la próstata, pero es comunista. No olvidemos que es comunista. El mejor hospital de París, el que operará a Mitterrand y a todos los jefes de Estado, es el hospital Cochin. Pero él es comunista. Y los comunistas solo creen en Nueva York y en los Estados Unidos. Por lo tanto, va al hospital americano. Y en el hospital americano, un bárbaro de cirujano americano, ¡paf! Cada vez que veía a Jacqueline tan guapa, tan maravillosa, empleando las palabras que decía, me parecía que era demasiado. Llamaba a Picasso, le llamaba mi sol, mi señor, mi rey. No pensaba que estaba tan enamorado de él.
del castrado. Del castrado. Y vieron la gran... Por fin Picasso iba a conocer el amor. Y de pronto Picasso muere. Y Jacqueline se convierte en la mujer más rica del mundo. Y muy guapa. Es una mujer guapa. Daban ganas también de besarla. Y Jacqueline... No puede vivir sin el castrado. Y Jacqueline se suicida. Es posible que en la tumba los brazos se enlazaran. ¿Por qué os cuento estas historias, que son las historias de Samuel Beckett, que son las historias de Bretón y la chilena Elisa, que son las historias del filósofo Cioran y Simón? Son historias que se repiten, son historias de la literatura, son historias de este momento que estamos viviendo, grandioso, de renacimiento. Os lo cuento para que veamos. Y voy a terminar con una última historia. Franco, el dictador, no solamente me hizo el elogio inmerecido de ser el único español al que le prohibió toda su obra, sino que me metió en la cárcel. Y estando en la cárcel de Carabanchel, mis colegas se levantaron. Y vinieron al proceso cuatro soldados rasos de la literatura. Cuatro soldados rasos de la literatura. Y los cuatro se convirtieron en mariscales. Quizás porque vinieron a mi proceso. Bueno, seguro que no fue por eso. Fueron Octavio Paz, Canetti, Elias Canetti, Vicente Avisalde y Camilo José Cela. Los cuatro vinieron, apostaron por mí, me defendieron. Pero esos cuatro el más importante, porque habla de todos vosotros, es Beckett. Y Beckett, como saben ustedes mejor que yo, porque seguramente ustedes conocen sus escritos mejor que yo, como saben ustedes, y sobre todo tú lo sabes, Beckett nunca ha escrito sobre la literatura. Pero de pronto se encuentra con el problema de que Fernando Arrabal está en una cárcel franquista y que quiere defenderme, que quiere sacar. Entonces va a hacer su testamento. Su opción literaria, y en esa opción literaria habla de vosotros. Y dice lo siguiente. Señores presidentes del tribunal que juzga a Arrabal, ustedes piden 12 años de cárcel contra Arrabal. Pero no pido que se le absuelva por lo siguiente. Y habla de vosotros ahí. Y de por qué es mucho lo que tiene que sufrir vosotros para escribir, para hacer teatro. Es mucho lo que tenéis que sufrir. Eso es lo que escribe. Es mucho lo que tiene que sufrir Arrabal para escribir. Señores jueces, no añadan nada a su propio dolor. Muchas gracias.